En celebraciones del día, este 25 de octubre, Día Mundial del Karate. El 25 de octubre se celebra el Día Mundial del Karate, fecha elegida por la Asamblea de Okinawa, el Karate Mundial, en el año 2005. El objetivo de esta fecha es recordar y enseñar al mundo la tradición del karate o el camino de la mano vacía, que es como se ha traducido su nombre. Originalmente, el karate es un arte marcial de raíces chinas. Sin embargo, se popularizó y extendió por todo Japón, específicamente en las islas Ryukyu, actualmente conocidas como la prefectura de Okinawa. La mayoría de sus movimientos están basados en estilos chinos o wushu y en menor medida de otras disciplinas provenientes del sudeste oriental, como Tailandia, Filipinas e Indonesia. Con el paso del tiempo, esta arte marcial se extendió hasta Japón, donde se le llamó Karate Do, pero los kanjis utilizados eran chinos y el nombre significaba mano china. Muchos japoneses prefirieron escribirlo entonces en hiragana, que se trata de escribirlo como suena y no en simbología asiática, y luego lo tradujeron como la mano vacía. Desde entonces se conoce al karate do como el camino de la mano vacía según creencias budistas. El mundo del entretenimiento siempre se ha dejado maravillar por las artes marciales. Esta es la principal razón por la que muchos artistas se volvieron famosos, como por ejemplo Pat Morita con su inolvidable papel del sensei Miyagi. Chuck Norris, no hay que justificar este nombre en la lista. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Elvis Presley, entre otros. Para celebrar este Día Mundial del Karate, puedes visitar un dojo de karate y recibir una clase. También puedes asistir a eventos de escuelas y observar los katas o figuras que realizan los estudiantes para conmemorar este día. En celebraciones del día 25 de octubre, Día Mundial del Karate.